It's been 2 weeks since I received that letter from the Wildberger Hospital. Hola a todos, yo soy Gabriel Araneda y soy el diseñador, coproductor, codirector, coartista, director de arte, guionista y un montón de cosas más de Tormenteson. Bueno, yo soy Germán, soy todo lo que nombró mi hermano, pero yo estoy un poquito más tirado a la dirección general. Mi hermano se encargó más de la dirección de arte de Tormenteson. Y juntos co-desarrollamos Tormenta Soul con Abstract Digital, que es una empresa que también desarrolla videojuegos. Bueno, a nosotros siempre nos han gustado los videojuegos de terror, los survival horror, sobre todo los antiguos, Resident Evil, Dino Crisis, Alone in the Dark. Todos esos juegos son para nosotros son juegos que le tenemos mucho cariño. Y en cierto momento nos dimos cuenta de que este tipo de videojuegos ya no se iban a volver a ver, porque la industria va evolucionando bastante y los juegos de terror de ahora, que lo que nosotros podemos ver ahora, son videojuegos de terror mucho más, por decirlo de alguna forma, arcades. Son mucho más rápidos de jugar, son más directos, el ritmo es mucho más rápido. Entonces, eso, incluso ya casi no tienen puzzles. Entonces todo eso se perdió. Entonces cuando nosotros nos dimos cuenta que no nos iban a dar a nosotros los juegos que a nosotros nos gustaban, dijimos, bueno, hagamos nosotros entonces un videojuego de survival horror clásico a la pinta nuestra. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros cuando recién vimos nuestro primer videojuego, ahí en ese momento supimos que nos gustaban y que queríamos de alguna forma desarrollarnos en el campo de los videojuegos. Esta idea parte de querer recrear un survival horror como los de antaño y rescatar todas esas mecánicas antiguas que de alguna forma dejaron de utilizarse en los juegos de ahora. Y bueno, partimos de la nada, no sabíamos programar, no sabíamos diseñar, cómo hacer un videojuego, y gracias a que hay una comunidad muy grande en YouTube y en Internet, pudimos buscar tutoriales y aprender desde cero a crear un videojuego usando herramientas como Unity, que es un motor gráfico que nos permite crear videojuegos, y programas gratuitos como Blender, que nos permitió modelar los distintos assets que están en el juego. Gracias a esos programas y con los tutoriales que fuimos viendo en Internet, creamos un prototipo, nuestro primer prototipo, con cámaras estáticas, tal como los juegos antiguos de survival horror. Y este prototipo lo presentamos en un concurso, un concurso del Ministerio de Cultura. Y ganamos el concurso y nos dieron financiamiento para poder crear como el prototipo ya profesional, de manera más profesional. Y para eso entonces unimos fuerzas con Abstract Digital y juntos entonces creamos este primer prototipo, ya un prototipo profesional, oficial, que nos permitió atraer la atención de publishers. Y ellos entonces, y pudimos contactar con uno, y le gustó lo que estábamos haciendo, porque a ellos también como que les gustaban los juegos de survival horror, y ese publisher entonces nos financió el resto del desarrollo. Bueno, en principio, el modo tanque de Tormenta Souls fue una de las dificultades que tuvimos, porque algunas personas no lograban adaptarse bien al sistema de modo tanque. Así que lo que hicimos es que nos basamos un poco en un juego que se llama Hunting Ground, que es de Capcom. Y ese juego tiene un sistema de movimiento tipo tanque. No es tipo tanque, es con el joystick. Podéis mover como en 360, pero la navegación igual es con cámara fija. O semi-fija, muy parecido al Code Verónica. Entonces te podías mover con el joystick y lo hacía un poquito más fácil, y tratamos de nosotros entonces de emular eso. Y ahí entonces, bueno, ya solucionamos el problema y a la gente le gustó más, y en general la mayor parte de los jugadores la juegan con el joystick, prefieren jugarlo con joystick. Así que en ese sentido, eso fue un pequeño dificultad que tuvimos, pero logramos sortearla de buena forma. Otra dificultad que tuvimos fue al momento de hacer los ports, porque teníamos, bueno, nosotros y nuestro equipo, todos nosotros teníamos
poco y nada de experiencia en desarrollar un videojuego para las consolas, para PlayStation 4 y PlayStation 5, y sobre todo Switch. Entonces, ese fue un... Yo creo que fue una dificultad que la logramos superar, pero fue... Gastamos harto tiempo en esa parte. Sí, esto fue complejo porque cuando nosotros empezamos a hacer el videojuego, lo empezamos a hacer para la generación de PlayStation 5. O sea, una generación que todavía no había salido, pero el juego estaba pensado para esa generación, para la generación moderna. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que las consolas, la PlayStation 5, la Xbox Series X, no estaban saliendo muy rápido, nos dimos cuenta que no iba a vender tanto en esas consolas porque no habían tantas consolas de esas, en comparación con las consolas antiguas, la PlayStation 4 y la Xbox One. Entonces, el publisher nos pidió si pudiéramos hacer un downgrade del juego para portarlo a PlayStation 4 y Xbox One. Entonces, eso es un poco más complicado porque toda la gráfica del juego, la topología, el número de polígonos, los efectos de luz, estaba todo pensado para consolas más potentes. Entonces, fue un desafío bajar todo y que el juego siguiese viéndose relativamente bien y que no cayera tanto el frame rate. Mantener todo eso en una consola más pequeña. Y aparte de eso, tuvimos el problema de que los discos duros de las consolas antiguas son discos duros mecánicos, a comparación de las consolas modernas que tienen discos duros sólidos, que son mucho más rápidos. Y ahí también tuvimos otro problema, que estamos todavía intentando solucionar, de cómo hacer que las cargas, porque en el juego, en Torment of Souls, las cargas son por escena. Cada vez que uno entra a una habitación, carga todo. Entonces, en las consolas antiguas, las cargas son muy largas. Bueno, nosotros estábamos esperando que el juego tuviera una buena recepción. O sea, esperábamos que le fuera más o menos bien. Así que no nos pilló tan descolocado, no nos sorprendió tanto. Nos emocionó, nos dio harta energía para poder seguir creando más cosas, para poder seguir haciendo más proyectos y tratar de levantar la industria de los videojuegos en Chile. Y nos dimos cuenta de que en realidad aquí en Chile hay un montón de potencial para crear videojuegos a nivel internacional. Since then, I haven't been fine. I can't get out of my head the image of those little girls. I can't sleep. And when I am able to fall asleep, it's only to dream horrible nightmares. I need to know what's going on. A mí, en lo personal, la ambientación. La ambientación del juego, esta parte como de oscuridad que te mata y que te rodea siempre. Y entonces esa mecánica de tener que estar intentando buscar fuentes de luz o intentar buscar algunas, ¿cómo se llama?, candelabros para poder encender. Y saber que la oscuridad siempre está ahí rodeándote y eventualmente te puede matar. Ese tipo de ambientación, ese tipo de sentimiento cuando juegas el juego fue una de las cosas que creo que nos quedó mejor lograda. Es una de las cosas que más me gusta del videojuego. Los puzzles, yo creo. Yo creo que de todos los aspectos del juego, yo creo que el que logramos más fue el aspecto de los puzzles. Que fueran retadores, que te hicieran pensar, que te sacaran un poco del típico del puzzle tradicional, pues del puzzle que siempre nos muestran en los videojuegos. Del típico cliché de puzzle, sino que como que te sacan de la... Estos puzzles como que te sacan de la caja. Y eso fue lo que más me gustó del criollo, que lo que más logramos, lo que mejor logramos del Torment of Souls. Crear las cinemáticas del juego. No tiene mucho el juego, pero las que tiene, no sabíamos cómo iban a resultar. No teníamos idea de cómo crear una cinemática en un videojuego. Y de hecho, en un principio pensábamos crear estas cinemáticas con imagen, solamente con imágenes estáticas que contaban una historia. Y en algún momento dijimos, ya, atrevámonos, hagámoslo con animaciones con entretenimiento, como están en el videojuego. Y eso yo creo que nos costó harto. Llegaron al principio, las primeras cinemáticas que hicimos eran
eran chistosas, pues llegaban a dar miedo, eran muy raras, tú las mirabas esas animaciones y eran muy raras, no estaban bien. Y nos costó mucho pulir para poder conseguir animaciones, las animaciones que están en el videojuego ahora. Las cuales en general igual son malas. Pero estaban, imagínate que estaban peor que lo que están ahora. Así que yo creo ahora que son aceptables, pero la cinemática del videojuego fue lo que más, yo creo que lo que más nos costó, en el sentido de que es lo que menos sabíamos hacer. Bueno, y esa es la razón por la que tomamos la decisión de hacernos de un equipo de motion capture, para poder ya en el próximo proyecto tener animaciones bastante más fluidas y más naturales. Yo le diría a los chicos y chicas que quieren empezar a desarrollar videojuegos, que en internet hay mucho material para aprender, para entender, para empezar el desarrollo de videojuegos. Les diría que empiecen con algo sencillo, porque generalmente mucha gente cuando quiere hacer algo dice, o quiere hacer un GTA, o quiere hacer un, no sé, un God of War. Entonces, si intentáis hacer algo así tan grande, obviamente que va a llegar a un punto donde te vaya a llegar a un camino sin salida y te vaya a frustrar y vaya a abandonar. Entonces, lo que yo les diría, métanse a internet, YouTube está lleno de información, en inglés es importante porque los mejores tutoriales están en inglés, entonces es importante saber inglés, y que empiecen con cosas pequeñas y con metas pequeñas para que las vayan cumpliendo y no se frustren. Y a medida que van cumpliendo esas metas, van logrando cosas más y más grandes, y eso les va a ayudar mucho más a motivarse en esto de los videojuegos. Y como último, les recomendaría que busquen gente, busquen amigos, busquen conocidos que quieran hacer lo mismo, porque para hacer videojuegos lo ideal es estar acompañado, y esa compañía tiene que complementarse. Entonces tú vas a ser programador, yo me voy a dedicar más del arte, quizás un amigo puede, una amiga puede ver el tema de la música. Hoy en día hacer videojuegos está al alcance de todos. Todos podemos hacer un videojuego si queremos. Los motores gráficos que existen hoy en día, como Unreal, Unity y un montón más, nos permiten crear videojuegos muy fácilmente. Son programas muy intuitivos, son fáciles de usar y nos muestran resultados inmediatamente. Podemos exportar nuestros proyectos con un clic a Steam, a consolas un poco más difícil, pero también es súper fácil hacer videojuegos hoy en día. No hay que ser informático. Sáquense eso de la cabeza. El que esté pensando eso, olvídelo. Para hacer videojuegos hoy en día se necesita pasión, se necesita una idea y tiempo. Y bueno, con un computador y internet. Todo lo que se necesita. What's the meaning of all of this? I'm going to the Wildberger Hospital in hopes of finding some answers about this strange photo. I need to know what's going on. La protagonista, yo creo que mayoritariamente está basada en los personajes de Fatal Frame, de la saga Fatal Frame. Queríamos que fuera un personaje con estilo, que no fuera, que tuviera una vestimenta, queríamos que fuera algo que destacara del ambiente del juego. Bueno, Caroline es una mujer profesora ella de educación básica, vive en Canadá, y le llega una carta un día a su casa, y esa carta venía de un tal John Doe, y venía de una isla, de una mansión hospital, que es en verdad una mansión que fue modificada para ser un hospital, porque el hospital del pueblo se había quemado, y de ahí le llegó esta carta, proveniente de allí le llegó esta carta a esta niña. Y esa carta vino con una foto de unas gemelas adentro. Lo único que traía era una foto de unas gemelas, y al otro lado de la foto decía, ¿crees que nos puedes abandonar acá? Entonces, Caroline se obsesiona con la foto, porque cuando ve la foto, siente algo en su cabeza, ¿sí? Como que algo hace clic, pero ella no sabe qué, y se empieza a obsesionar con esto. Así que eventualmente ella decide viajar a la isla y internarse en la mansión, y para ver si alguien le puede dar respuestas de qué pasa con esa foto, quién se la mandó y por qué se la mandaron. Y en eso que está en la mansión, le pegan en la cabeza y la dejan inconsciente. Cuando despierta ella, está con un
tubo de respiración en la boca y sumergía en una bañera con agua así como media verdosa. Y cuando se da cuenta, recobra la conciencia, se da cuenta que está en esta situación, va al espejo del baño, se ve el ojo y le falta uno. Tenía como una venda y le faltaba uno. Entonces ahora la tarea de Carolyn es descubrir no solo lo que pasó con las gemelas o quién mandó la foto, sino que también descubrir qué pasó con su ojo y quién se lo sacó. Y ahí entonces empieza ella a descubrir todos los secretos oscuros que se ocultaban en la mansión y sobre una secta muy antigua que estaba en el pueblo mucho antes que llegara la civilización moderna y que hacían algunos rituales que no eran muy, muy, muy católicos. La mecánica tipo tanque viene directamente ligado con lo que vendrían a ser las cámaras fijas. Y las cámaras fijas sí generan esa sensación de desasosiego, porque muchas veces tú no puedes ver lo que está más allá, a menos que cruces la cámara. Entonces, muchas veces tú puedes escuchar un sonido de algo que hay ahí, pero como tú no puedes verlo, te genera esa sensación, porque tienes que llegar al final de la pantalla, cruzarla, y que cambie la cámara, y no sabes qué es lo que va a pasar cuando cambie la cámara. Distinto es lo que pasa con los juegos modernos, que tú giras el joystick, apuntas hacia donde quieres ver, y no hay problema, ya puedes ver todo lo que tú quieras. Bueno, en el caso de los enemigos, queríamos crear como enemigos que hayan sido personas que hayan pasado por algún tipo de experimento o tortura. Entonces nos basamos en ese concepto para crear enemigos que estuvieran de alguna forma lastimados o operados, intervenidos. No quiero tirar un spoiler, pero hay un momento de revelación en el juego que yo creo que la mayoría de la gente no lo ve venir, y para mí por lo menos es el mejor momento. Obviamente no puedo decir lo que es porque para los que no han jugado el juego, pero sí hay un momento de revelación en la historia que es como, oh, esto no me lo esperaba. Sí, no, yo pienso igual. Todo me copia. Yo creo que en general todas las personas que le haya gustado o que tengan bonitos recuerdos de los videojuegos de survival horror clásico, antiguo, de los 80 y los 90, van a disfrutar de este juego. Porque nosotros lo que intentamos hacer con este juego fue tomar todos esos ingredientes y ponerlos en Tormented Souls. Y yo creo que la gente lo va a sentir así. Muchas de las personas que lo han jugado lo han sentido así, y sienten que están todos los ingredientes principales o los ingredientes esenciales de un survival horror a la vieja escuela. Y si están buscando algo así y quieren volver a su niñez y están buscando un desafío y un reto, porque este juego igual es un poco complicado, los puzzles son complejos, y tienes survival horror, tienes que ver bien todo lo que es el tema de las municiones y la medicina, tratar de controlar todo ese tipo de cosas, grabar de forma manual. Entonces todo ese tipo de cosas que te van a llevar al pasado así, tan presente en este videojuego. Así que si eso es lo que estás buscando, definitivamente lo más solo es para ti. Va a llegar, ya llegó en versión digital para PC, para Steam, Go, ya está en Go, y PlayStation 5 y Xbox Series X, ya está en formato digital y físico para PlayStation 4 y Xbox One. Y las versiones físicas yo no sé si van a llegar, porque Meridian Games, que es la empresa que está encargada de las versiones físicas, generalmente distribuyen en Estados Unidos y Europa. Tengo entendido de que Smart Games trajo versiones físicas de la versión de PlayStation 5. Sí. Así que es probable que sí traiga de la versión de PlayStation 4, pero eso ya lo saben ellos. No es algo que nosotros tengamos control. Pero sí, en todo caso, van a estar siempre disponibles las versiones digitales para básicamente todas las consolas. After all, no matter how hard we want it, we can't change the past. I'm so sorry, Father. Mother.